quiero presentar a una serie de autoridades que nos van a acompañar en el día de hoy y que van a engrandecer nuestro 19 encuentro. Entre esas autoridades, esto se mueve más que yo, entre esas autoridades está el excelentísimo señor presidente de nuestra comunidad autónoma, está la excelentísima consejera de Turismo y Cultura, están los excelentísimos, ella se llama Miriam Guardiola y el presidente, todo el mundo sabe que es Fernando López Mira, ¿no? Tenemos también acompañándonos a tres excelentísimas personas que son tres senadores del PSOE, Juan Luis Soto, y diputado del mismo, representando a ese mismo partido, está Consuelo Cano y Alfonso Martínez. Bien, también nos acompaña el ilustrísimo señor alcalde de nuestra localidad, concejales varios diversos de nuestro ayuntamiento, miembros antiguos giganteros, miembros de las distintas coñas que nos van acompañando, que estarán por aquí también, podéis verlas. Gente venida, personas venidas de fuera, habaneros y habaneras todas. Hoy celebramos el 19 encuentro de gigantes y cabezudos de nuestro pueblo. Queremos que sea grande y gracias a todos vosotros que estáis aquí, seguro que va a ser grande, como nunca lo ha sido. Bien, como decía nuestro presidente de honor en la presentación del cartel allí en el Grupo Europa, decía 19 encuentro, 19 septiembre. Y por cierto, creo que tenemos que felicitar a las personas de Jesús Orrubia, que ha sido el que ha hecho una obra memorable, el cartel de este año, el cual nos introduce todos los símbolos típicos de nuestro pueblo, los símbolos típicos de nuestra fiesta. Tenemos los gigantes, tenemos la chiquillería corriendo en ese cartel, tenemos incluso zonas emblemáticas de nuestro pueblo como son las norias. Señores, creo que vamos a disfrutar del momento. Pero bien, también, y esto lo digo con el corazón, es el momento de decir que este año ha sido muy duro para nuestra asociación. Ha sido realmente duro. Hemos perdido tres miembros de la misma, que seguro que desde el cielo lo están viendo y lo están apoyando y están sacando a estos gigantes. Ellos son Rafa, Fili y el Pacete. Seguro que estarían encantados y seguro que ellos están corriendo el después del coche como aquí lo estamos haciendo nosotros. Bien, a continuación, y para que no se sientan solos, vamos a enumerar todas y cada una de las coñas que nos van a acompañar. Entre ellas tenemos Alicante, Cabezón de Murcia, tenemos Caravaca, tenemos Defín, tenemos Petré, tenemos la Estación de Blanca, tenemos Monova, tenemos Santa Pola, la Riada de la Virgen del Oro, tenemos Nombre de la Charanga que nos acompaña, no tenemos Prisa, y cómo no, nuestro emblemático gigante del Tío Pajero. Como veis, nuestra asociación va creciendo año tras año. Este tenemos tres nuevos gigantillos. Ya vamos por 33, por Dios de mi vida. No sé dónde vamos a parar. 33 gigantes, tenemos el encuentro José Bocina. Pero bueno, como creo que tenemos que ir avanzando y el tiempo premia, en primer lugar tengo que decir que el año pasado tuvimos un gigantero de honor, habanero, cantante, un tenor de primera, Antonio Carlos Moreno. Pero este año nos hemos superado, porque tenemos dos giganteros como la copa un pino, por Dios de mi vida. Uno de ellos es cantante y el otro guitarrista. Son, bueno, ¿qué voy a decir de ellos? Ambos son protagonistas de ese espectáculo de 500 noches salidas en la pena. Se llaman Darío Gómez y Antonio Hernández, o como le conocemos en nuestro pueblo. Son cordialmente conocidos como el Huevo y el Turro, que sinceramente creo que se han ganado este nombramiento a pulso. Creo que debido sobre todo a su buen hacer, al gran espectáculo que están llevando por toda la geografía de España, señores. Esos escenarios que están llenando de ambiente, de alegría cada vez que intervienen. Señores, son personas geniales, son personas fantásticas, son buena gente. Y por eso
Por eso, este año les hemos nombrado Gigantero de Honor. Creo que es de recibo que salgan aquí y nos digan una breve palabra. Señores Giganteros, aquí nos quedamos, como nos gusta que acabamos de conocerlo. Darío, Antonio, el Huevo del Turro, son muy buenos. Gracias. No se puede estar más feliz y más orgulloso de lo que lo estamos hoy, Antonio y un servidor. Y solo podemos decir que sigan trabajando esta magnífica asociación de gigantes y cabezudos por lo más importante en el mundo, que es la sonrisa y la ilusión de un niño. ¡Vivan los gigantes de Abará! ¡Viva San Domi y San Damián! ¡Viva la Virgen del Aro! ¡Viva Barán y sus fiestas! ¡Viva! ¡Gracias! Me han dicho que sea breve, que sea conciso y como tal, yo voy a ir dejando de prolegómenos, de historia y de cosas raras. Voy a ceder la palabra al ilustrísimo señor alcalde de nuestra localidad, a don José Miguel Montanares, que nos va a dirigir unas palabras. Aquí lo tenéis con vosotros. Gracias. Bueno, pues para que no se me quede nada en el tintero, quiero desde aquí agradecer al excelentísimo Ayuntamiento de Abará, a las asociaciones de empresas que han colaborado con nosotros, residentes ancianos, empresas particulares que colaboran con nosotros y que hacen posible que hoy disfrutemos de este 19 encuentro de gigante y cabezudo. Que va a ser sonado, este año va a ser sonado, pero el que viene, si Dios quiere, el 20, lo va a ser más. Bien, antes de terminar, quiero ceder la palabra al senador de los PSOE, Juan Luis Soto, que nos va a dirigir también unas palabras. Muy buenas tardes, y agradecer la invitación al Ayuntamiento, agradecer también la invitación a Darío. He tenido la oportunidad de escuchar y conocer con su voz y también a raíz de ahí nos ha dado una inmensa amistad. Mirad, yo quiero deciros dos cosas. Cuando llegué al Senado hace 2 años, por primera vez en mi vida, cuando llegué allí había un senador que se sentaba junto al lado de mí. Y era de la Puebla de Sanabria. Cuando le dije que era de Murcia, ¿sabéis lo que me dijo? Que él conocía a Abará y que conocía a los gigantes cabezudos de Abará. Así que sentiros orgullosos de que vuestro nombre y vuestras fiestas son conocidos a nivel nacional e internacional. Simplemente animaros a disfrutar de vuestras fiestas. Y mirad, cuando he entrado por la plaza, he sentido lo que la grandeza de la fiesta. Uno se ha sentido muy pequeño y jamás olvidaré la cara que ha puesto mi hija de 15 meses al ver los gigantes cabezudos. Solo tengo que terminar diciendo ¡viva la Virgen del Oro! ¡Viva los cabezudos, los gigantes cabezudos de Abará! ¡Viva!
¡Viva Bará! Y disfrutad de vuestra fiesta. Muchas gracias. Y bueno, para finalizar, tengo que decir una cosa muy importante. Es un honor para el pueblo de La Barán, es un honor para la Junta Directiva de los Gigantes y Cabezudos, es un honor para todos y cada uno de los miembros de nuestra colla contar con la presencia en el día de hoy, aquí y ahora, con el presidente de nuestra comunidad autónoma, don Fernando López Mira, el cual, para finalizar el acto, va a dirigirnos una palabra y dar el pistoletazo final para que todo, música, charangas, niños, gigantes, cabezudos, recorramos las calles de Bará y hagamos de este día un día grande. Don Fernando. Buenos días a todos, coroneros, giganteros y a todos los que han venido desde el resto de España también a conocer a Bará. Voy a ser muy rápido porque hoy es día de fiesta, de alegría, de ilusión y sobre todo para que disfruten también los más jóvenes de Bará. Quiero deciros que tenéis que estar orgullosos, tremendamente orgullosos de las fiestas que habéis hecho con vuestro esfuerzo y con vuestro trabajo, sin que nadie os regala nada. Soy ahora mismo el referente, por supuesto, en la región de Murcia de Gigantes y Cabezudos, pero cada día soy más un referente nacional y yo estoy aquí solamente para daros las gracias. Gracias por hacer que la región de Murcia se escuche en el resto de España. Gracias por hacer que se conozca la región de Murcia gracias a los Gigantes y Cabezudos de Abarán. Disfrutar mucho de esta fiesta. Dar lo mejor de vosotros mismos. Gracias, gracias y gracias por acogerme. Y ahora ya, para dar el pistoletazo, tres días. ¡Viva la Virgen del Oro! ¡Viva San Tomás y San Damián! ¡Y viva Abarán! Pues así es, y yo quería darle las gracias al alcalde Abarán por haberme invitado a compartir uno de los días que ya... se refiere, ya son 19 años en los que con el esfuerzo de todos los abaraneros se están dando pasos importantes. Este año tenemos formaciones de toda España, de Barcelona, de Alicante, de Murcia por supuesto también, y yo quería estar aquí compartiendo este día de fiesta, de ilusión con todos los abaraneros, con todos los giganteros, con la gente que ha venido a visitar estas fiestas patronales del resto de la región de Murcia, y a decirles que el compromiso de este gobierno con su alcalde y con Abarán es conservar, defender y cuidar fiestas, las fiestas tradicionales, nuestras costumbres, como son este día de Gigantes y Cabezudos en Abarán. Este también es el legado vivo de la región de Murcia y el gobierno de la región lo va a defender y lo va a cuidar. Bueno, supongo que le habrán contado qué es lo que pasa hoy aquí, o tener una idea, ¿no? Después de ver tantos gigantes y tanta gente, no han tenido que contármelo porque las conozco. Nunca he tenido la suerte de venir como presidente, pero este año me estreno viniendo como presidente a Gigantes y Cabezudos. Y conozco perfectamente esta fiesta, es una mañana entera de ilusión desprendida por todas las calles de Abarán, de ver la emoción y la alegría en los ojos de los más pequeños, y por lo tanto un día grande también, por supuesto, para la región de Murcia. ¿Puede ser esta fiesta de interés turístico, presidente? ¿Cómo? ¿Que si puede ser esta fiesta de interés turístico? Sin ninguna duda que deben serlo, el alcalde así me lo ha pedido, así me ha insistido, y nosotros nos vamos a poner a trabajar, la consejera de Cultura se va a poner a trabajar, y Turismo también, para que estas fiestas tengan el nivel y la categoría que se merecen. Una buena noticia, Carlos. Sí, por supuesto, una gran noticia. Y la gran noticia también es que es un honor y un placer que hoy esté el presidente de la comunidad autónoma, el presidente de todos los murcianos, presidente que me consta que quiere con especial cariño a Abarán, y que haya venido hoy para disfrutar de los gigantes y cabezudos de este encuentro. Para mí ha sido especial. Y quiero decir que esta es su primera visita desde que soy alcalde y totalmente satisfecho hoy, y le doy las gracias. Y aparte de este encuentro, ¿cómo se van a desarrollar las fiestas de Abarán? Pues la fiesta de Abarán se va a desarrollar, bueno, ya se están desarrollando y bueno, de momento va especialmente, todo el mundo está feliz, ya me van viniendo que las felicitaciones de que las fiestas se encuentran en su mayor apogeo, y tendremos también lo de la corrida de toros que tenemos mano a mano el maestro Pepín Liria y el Fuli, las carrozas de papelillo, es decir, que queda todavía mucho, muchas fiestas todavía. Gracias a Dios. Gracias. Muy bien. Gracias, chicos.
para el Partido Socialista estar hoy aquí en el Hospital de Cabezudo, uno de los eventos más importantes que tienen las fiestas de Bará. Uno de los eventos más importantes, probablemente el más importante, por lo que estoy viendo, por lo que estamos viendo. La verdad que es un orgullo y una maravilla poder disfrutar del ambiente que hay en Abará. Era una fiesta que yo personalmente no conocía, pero por lo que había me habían transmitido los compañeros y también algunos amigos de aquí de Abará, una fiesta magnífica, una fiesta diferente a lo que podemos ver en el resto de la región de Murcia, y eso también es lo que hace que sea algo excepcional, ¿no? Y hacer un llamamiento y una invitación a todos los vecinos, a todas las vecinas de la región de Murcia y alrededores, para que puedan venir aquí a Abará y disfrutar de este magnífico pueblo, de sus calles, de su gente, de su ambiente y de unos gigantes cabezudos que son referentes a nivel nacional e internacional. De hecho, pues bueno, ahora que tenemos la oportunidad de estar en otro sitio, cuando yo, por ejemplo, un amigo que era de la Puebla de Sanabria, lo primero que me dijo que conocía de Murcia era Abará, ¿no? Sus gigantes cabezudos, de un encuentro que hubo aquí. Y bueno, la verdad que para nosotros, pues este día había que estar aquí apoyando al pueblo, apoyando a la Asociación de Gigantes Cabezudos, y lo que tenemos que hacer es seguir impulsando esta fiesta para que siga creciendo. Bueno, supongo que decían de declaración de interés turístico regional, es una de las fiestas como otra cualquiera, ¿no? Claro, eso, una fiesta muy importante. Pero yo creo que esta fiesta, por lo que estamos viendo, por el ambiente que hay, sobre todo por la participación de los vecinos de aquí, de Abará, esta fiesta tiene que llegar a ser una fiesta a nivel internacional. Y seguro que poco a poco se van dando grandes pasos. Miguel está haciendo una labor muy importante desde la asociación para poner en valor y para que esta fiesta se convierta en un referente no solo regional, sino también nacional e internacional. Y ahí vamos a estar nosotros apoyando desde el Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, desde el Ayuntamiento de aquí y desde también en las Cortes Generales, tanto en el Congreso como en el Senado, apoyando esta fiesta para que alcance ese nivel que realmente estamos viendo que está alcanzando. Nada, muchas gracias. Pues nada, gracias a vosotros.